¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a este ciclo de conversatorios desde la UAM Coajimalpa, Comunicación e Interactividad en la Red en Tiempos de Pandemia. Eh, el día de hoy comenzamos este ciclo de conversatorios. Mi nombre es Diego Salgado, soy profesor eh, investigador eh, del Laboratorio de Comunicación en Medios Interactivos. Y bueno, hoy tenemos eh, el inicio conducido por las compañeras Ana y Michelle, a quienes dejo la palabra para eh, conducir esta mesa con un invitado de lujo. Adelante, compañeras. Hola a todas y a todos. Eh, muchas gracias por asistir a este ciclo de conversatorios. El tema de hoy es comunicación digital en tiempos de pandemia, hablando desde lo profesional y lo académico con Noé González. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que se sientan con la total libertad de hacernos comentarios o preguntas a través del chat. Mi compañera Karina y yo estaremos al tanto de sus dudas. Y para comenzar, quisiera de manera muy breve dar una introducción a la trayectoria de nuestro invitado. Noé González es doctor en innovación educativa y maestro en educación por el tecnológico de Monterrey. Tiene una licenciatura en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y en ciencias de la comunicación por el tecnológico de Monterrey también. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito educativo por medio de la implementación, coordinación y evaluación de proyectos pedagógicos y de transformación social en América Latina y el Caribe. El doctor González desarrolla investigación, diseño curricular y docencia en temas de educación comparada e internacional, pedagogías del futuro e innovación y tecnología en educación. Así que sin más, doctor Noé, bienvenido. Muchísimas gracias y, y gracias a todos los que... Han hecho posible este espacio y, y pues bueno, pasemos a la a la conversación. Eh, buenos días a todos, sean bienvenidos también, eh, profesores. Eh, para iniciar, nos gustaría saber eh, si se encuentra realizando alguna investigación o solamente está enfocado en impartir sus clases a distancia. Bueno, pues ahora mismo me encuentro en ambas eh, como profesor en, en, en la UAM y también en la UNAM, eh, dando clases a distancia y adicionalmente pues llevo a cabo proyectos eh, de investigación. Estos proyectos pues que están enfocados en eh, comunicación educativa, en, en las nuevas pedagogías en torno a la educación a distancia. Entonces sí, me encuentro realizando las dos. Muy bien. Eh, como profesor, ¿cuál es la dinámica dentro de sus clases en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo ha sido? Pues mira, eh, ha cambiado muchísimo. Les, yo cuando con, converso con mis estudiantes, con profesores también, eh, les digo que ha sido una metamorfosis. Hace un año ya que estamos en este contexto y si bien, pues había tenido oportunidad de participar en, en contextos educativos a distancia eh, o mediados por tecnología también. Eh, había sido muy diferente porque ahora no solamente tenemos este reto de aprender y enseñar a distancia, sino que tenemos un reto más que es el reto eh, de la incertidumbre, el reto también emocional, el, el saber que, pues ahí veo tal vez 30 estudiantes conectados o 30 recuadros que están ahí con nombres, pero ¿qué está pasando detrás? No? Ese es el, el, el factor adicional en estos contextos. Y justamente uno de mis proyectos de investigación eh, que estoy llevando a cabo con la profesora Caridad García y la profesora Margarita Espinosa es justamente eh, analizar qué está pasando con la enseñanza y el aprendizaje en estos contextos. Y uno de los factores pues tiene que ver con lo emocional, con este tema de, de escuchar al estudiante más allá. De, de lo académico, sino preocuparnos por cuestiones como pueden ser eh, la, las de salud, como cuestiones emocionales. Y entonces, eh, el enseñar a distancia en este último año ha sido un gran reto y como les decía al principio, esta metamorfosis eh, como docente de tal vez dejar, eh, o más, no dejar, sino más bien complementar mi tarea docente eh, de contenidos y, y aprendizajes basados en, en estos temas y empezar a escuchar a mis estudiantes, el, el saber cómo están, el, el, el entablar un diálogo y, y, y algo que, que creo que he aprendido en estos últimos meses ha sido la importancia de esta flexibilidad y resiliencia de, de todas las partes. No todo va a salir como esperamos, tal vez es que teníamos pensado utilizar cierta tecnología y no resultó. O eh, teníamos pensada cierta dinámica de clase y tal vez se dio por otro o se fue por otra vía. Y entonces, en ese sentido, eh, el, el hecho de transformarnos como docentes, de ser flexibles, también ha sido una de las, de las tareas más importantes. Y bueno, podría resumir esta, esta respuesta en aprender a escuchar, aprender a transformarnos y saber que nuestra tarea docente tiene que responder a las necesidades del contexto. entonces eh, ha sido un año de, su, de, de, de un aprendizaje sumamente profundo y que es un aprendizaje que lo, lo he construido con mis estudiantes y eso es lo que más me gusta ¿no? que no es algo que lleva a cabo en solitario sino que se da con ellos. Okay. Eh, en relación a esta pregunta, ¿cómo fue para usted adaptarse a esta modalidad? Es decir, eh, ¿cuáles podría decir que fueron aquellos retos principales a los que se ha tenido que enfrentar? Ay, pues han sido muchos, Ana. Creo que um, si yo hiciera una lista, han sido múltiples retos, empezando porque eh, en un principio... Bueno, todavía no iniciamos clases, pero yo me contagié de COVID muy al principio de, de la pandemia, o sea, por ahí de finales de marzo, principios de abril. Eh, yo me contagié, todavía estábamos en un proceso de de no saber mucho de, del virus, de apenas saber qué pasa, eh, eh, estuve con un médico a distancia también. Entonces, abril fue un mes intenso con este tema y, y nosotros como universidad comenzamos en mayo. Entonces, eh, afortunadamente pude comenzar ya recuperado sin ningún problema. Y el primer reto fue ese. El primer reto fue saber que... Estábamos en una pandemia y que sí, teníamos los, los contextos educativos a distancia, estas plataformas, esas nuevas tecnologías, pero que no sabía si alguno de mis estudiantes estaba con esta situación ¿no? que yo había vivido previamente. Entonces, ese era el reto y, y el primer reto era construir comunicación con mis estudiantes para que si alguno de ellos eh, contraía la enfermedad o eh, alguno de sus familiares que me lo hicieran saber. Pues porque yo de antemano sabía lo que eso implicaba, ¿no? La debilidad del, corporal, inclusive, o sea, eh, no poder llevar a cabo tus actividades de manera regular. Ese fue el, entonces el primer reto, ¿no? El, el construir comunicación eficaz con mis estudiantes. El segundo reto fue el tema de, eh, de hasta cierto punto la incertidumbre de, de la capacidad tecnológica con la que contábamos todos los actores de la UAM. Y pues sabemos, ¿no? Al inicio de la pandemia teníamos poca información, ¿no? ¿Cuántos tienen un acceso estable a Internet? ¿Qué tipo de herramientas podemos utilizar? ¿Cómo es que vamos a llevar a cabo esta tarea? Y ese fue el segundo reto. Yo lo que hice en este caso fue un, y lo sigo haciendo cada trimestre, aplico una, una encuesta, un, un, un instrumento de, de seguimiento desde el inicio para conocer quiénes cuentan con una buena conexión a internet, eh, con, con qué tipo de recursos cuentan para acceder a las clases, si es que lo hacen desde un celular, desde una computadora. Inclusive les pregunto a mis estudiantes eh, cu con cuántos comparten su computadora, porque sé que pues a veces no son los únicos, sino que tienen otros dos o tres hermanos y que con, todos tienen la que, que trabajar en esa computadora. Entonces, estos elementos para mí fueron también retos porque implicaba que tal vez no iban a poder estar presentes en todas las sesiones sincrónicas o no de una manera tan continua y entonces yo tuve que adaptar mi enseñanza para que tanto los estudiantes que estuvieran como aquellos que a los que se les dificultaba este proceso, pues pudieran atender las eh, bueno, todos los contenidos, pero lo más importante, aprender. Y ahí ahí me dirijo al, al tercer reto, que tiene que ver con el aprendizaje. Una gran pregunta y para lo que estamos aquí ustedes eh, como estudiantes y nosotros como profesores es para construir aprendizajes significativos. Y entonces yo podría ingresar a una sesión y, y decir, bueno, mis sesiones de las, mis 11 semanas de, de clase, voy a conectarme, voy a hablar y seguramente me escucharán, pero para mí es eh, mucho más relevante cuestionarme, decir, a ver, ¿cómo puedo asegurarme que ese aprendizaje se construye? ¿Cómo puedo asegurarme que hay un aprendizaje significativo en las casas de cada uno de mis estudiantes y que más allá de lo que yo pueda ver en un examen eh, o en otra evidencia, yo pueda, yo pueda decir si sí, se sí logró ese aprendizaje? O sea, que, que cada uno de ustedes como estudiantes me lo pueda demostrar. Y ese es el tercer reto. El, el reto del aprendizaje, cómo lograr aprendizajes en estos contextos donde tal vez no los veo a muchos de mis estudiantes porque no hay posibilidad de activar cámaras y donde tal vez tengo que emplear muchas otras estrategias para, para lograrlo, para lograr este aprendizaje. Finalmente, yo te diría que el tercer reto, bueno, perdón, el cuarto reto va eh, en dirección a, eh, a, al trabajo con mis colegas, con mis colegas profesores. Eh, el reto de, de darnos cuenta que esta, esta época nos ha dado mucho más trabajo del que teníamos previamente, pero que también el reto está en colaborar, en que, por ejemplo, si tres profesores damos la misma UEA, pues hacer actividades en conjunto y compartirnos las buenas experiencias. Esto me ha ayudado muchísimo, inclusive he hecho actividades con otros profesores y, y juntamos a los grupos para llevar a cabo ciertas actividades, para que los estudiantes también conozcan el, la perspectiva de otros grupos y al final del día pues se construyan comunidades, que ese sería el quinto reto. Y es un reto para todos, porque um, tal parece que la distancia, el estar a distancia, también nos distancia de nuestros compañeros, de nuestros profesores. Y yo les digo, debe ser al contrario, debemos... Procurar construir comunidad de aprendizaje. Y yo les digo, a pesar de que estemos a distancia, la construcción de comunidades es lo que nos va a permitir también generar esos aprendizajes significativos. Y, y bueno, creo que ese sería el quinto reto, ¿no? Que tanto profesores como estudiantes construyan comunidad, que si, por ejemplo, yo no entendía algo, lo pueda preguntar, pueda eh, consultar con mi profesor, con mi compañero y así, pues llegar. A, a la construcción de estos aprendizajes significativos. Muy bien, me parece muy interesante todo lo que nos está comentando hasta ahorita, profesor. Y bueno, la otra pregunta es, ¿cuáles son las principales diferencias que usted ha notado en las estrategias de enseñanza entre una modalidad presencial y una modalidad a distancia? Pues mira, eh, las principales diferencias tienen que ver. Primero con el rol que, que tiene cada uno de los actores, tanto profesores como estudiantes. Y sabes, ustedes lo han notado seguramente como estudiantes en, en, en línea y como estudiantes presenciales, ahora tienen ustedes y, y también los profesores un rol mucho más activo. Eh, ya no es solamente ir a clase, ver el tema, estudiar, eh, y llevar a cabo las actividades y pasar tal vez algún examen sino también hay que hacer algo más, ¿no? Investigar por cuenta propia, si algo no te quedó tan claro y, y la próxima sesión es hasta la próxima semana, ver de qué manera puedes construir, buscar información, preguntarle a tu profesor y, y entonces ustedes se convierten en agentes mucho más activos en su proceso y eso me encanta. La verdad es que creo que esto va a impactar no solamente ahorita como en, en el contexto educativo a distancia, sino a futuro. Estoy seguro que ahora que volvamos a la unidad. Ustedes van a ser mucho más proactivos como estudiantes, van a buscar más recursos, van a proponer, y eso lo construimos desde los contextos educativos a distancia. A esto se le conoce como la autogestión y autodirección. Ya no esperamos a que el profesor nos dé, sino que construimos desde lo que nosotros también requerimos o necesitamos. Entonces, ese es el primer cambio, ¿no? la, la proactividad. De hecho, una, una práctica que a mí me gusta mucho hacer con mis estudiantes es eh, un sistema que, le, que, que basado en el proceso de gamificación, que es como eh, ludificar o, o, o introducir el juego al proceso de enseñanza y aprendizaje, establezco un programa de insignias. Eh, y son como pequeñas medallas que le voy dando a mis estudiantes y en los que les digo, a ver, si tú haces esta actividad completamente opcional, te puedes ganar una insignia de proactividad o una insignia de estudiante lector o una insignia. Y entonces les voy dando insignias a lo largo del trimestre de tal manera que ellos se motiven pero también que ellos hagan algo adicional. Y, y entonces hay insignias como esas, pero también hay insignias de solidaridad, por ejemplo, que yo no me puedo autonominar, sino que alguien, alguien del grupo me tiene que nominar y dar alguna evidencia ¿no? que fui, de que fui solidario con él o con ella. Entonces, eh, eso es lo primero, eh, el tema de, de, la gente, de una gente, de un estudiante mucho más activo. El profesor, por otro lado, ha tenido que cambiar sus estrategias ya no, no venimos a, a dar información únicamente sino que nos convertimos en gestores y diseñadores de ambientes de aprendizaje y, y ustedes pónganse a pensar en la palabra ambiente. Un ambiente se genera así con elementos del espacio pero también con relaciones y yo les digo a mis estudiantes no hay una educación sin relación. No podemos construir esta educación sin, un, eh, sin una relación significativa. Y entonces, preocuparnos por ellos, el escucharlos, es un elemento primordial. Y, y con eso, pues yo, yo he cambiado mi rol y, y, y si bien antes lo hacía, ahora más. Ahora eh, busco conversar, busco preocuparme por ellos y, y entonces eh, he modificado mis estrategias para que ellos aprendan de mejor manera y también eh, busco siempre. Eh, tener estrategias para los distintos tipos de estudiantes. ¿En qué sentido? Pues yo sé que hay estudiantes que les encanta escuchar y que si van a una conferencia o si escuchan un podcast es, es de lo que más disfrutan, son estudiantes más auditivos, pero yo sé que hay estudiantes que... Pueden ser más kinestésicos, que necesiten moverse. Entonces, también hago actividades que estén dirigidas a estos estudiantes o estudiantes que sean más visuales, que prefieran el uso de diagramas, de mapas conceptuales. Y entonces, ¿qué busco hacer con mis clases? Que eh, utilicemos esos distintos canales, ¿no? Los kinestésicos de movimiento, los, los, los que tienen que ver más con lo auditivo y también los que tengan que ver más con lo visual. Entonces, si se dan cuenta, el, el docente se tiene que convertir en un gestor, en un diseñador de ambientes para construir aprendizajes. Y entonces, eh, eso va a generar aprendizajes significativos de ambas partes, tanto de los estudiantes como de los docentes. Ok. Eh, bueno, ante esto, ¿usted considera que la comunicación profesor-alumno ha sido eficiente o ha sido deficiente o qué ha pasado? Pues una gran pregunta. Es, es algo que, que yo he vivido... De, de manera constante y yo te podría decir que, que ha sido eficiente. De mi parte, yo considero que se ha dado de, de manera muy muy pertinente. Te cuento la experiencia con un, un, una wea que tengo, que es un grupo, un grupo un poco peculiar porque es un grupo del que tengo, eh, estoy con ellos en el segundo, eh, o sea, es un grupo con el que estoy compartiendo dos trimestres, o sea, empecé con ellos el trimestre pasado y continúo con ellos, es el mismo grupo porque ya es un, un grupo de, de último año de comunicación en comunicación educativa y pues son los mismos alumnos. Y yo te puedo decir que se ha construido una, un ambiente tan cordial, tan lleno de, de preocupación unos por otros, de ayuda mutua y, y me decían ellos, es que... En presencial a veces ni siquiera siento tanto tanta relación con mis compañeros o en presencial a, a este compañero nunca le hablé y, a, y ahora nos hemos convertido en, en, en amigos cercanos y, y digo qué padre que a pesar de la distancia se estén logrando estas relaciones estas conexiones entonces yo te puedo decir que se ha dado de manera eficiente que esto se construye con base en la confianza y en una preocupación sincera de verdad, yo cada vez que entro a una sesión traigo en mente que tal vez no todos mis estudiantes estén en la mejor situación, tal vez algunos traigan preocupaciones o situaciones complicadas en la mente y entonces brindarles un espacio de seguridad, un espacio donde ellos se puedan relajar, aprender y puedan construir estas relaciones es para mí sumamente importante. Y bueno, en ese objetivo, con ese objetivo yo establezco algunas prácticas, como puede ser, por ejemplo, una meditación al inicio de la clase, una meditación breve de cinco minutos para enfocarte, para tal vez limpiar un poco nuestra mente. O también los invito a mis estudiantes a hacer algunos rompehielos, por ejemplo, al inicio de las sesiones, de tal manera que eh, ellos se involucren más y puedan conocerse. Y, y bueno. Eh, todo esto te lo digo para que para concluir que que sí ha sido eficiente el proceso. Yo creo que lo que más necesitamos eh, los alumnos ahorita es justo de estos profesores que tienen un genuino interés por eh, los alumnos, ¿no? Cómo estamos, cómo vamos. Entonces estas dinámicas que usted hace profesor se agradecen muchísimo. Y como siguiente pregunta, eh, establecemos que la aparición de las nuevas tecnologías interactivas y colaborativas de comunicación han implicado grandes cambios en el ecosistema de los medios. Y hablando de un contexto tan diferente como lo ha sido el de la pandemia, ¿usted consideraría beneficioso conservar algunos de estos cambios como una especie de sistema híbrido en el que persistieran ciertas dinámicas online más allá de la entrega de tareas? Completamente de acuerdo. Eh... Yo estoy muy convencido, de hecho, yo, yo soy tanto podría decir que he tenido la experiencia de estudiar y de enseñar a distancia, o sea, he, he estado en las dos en los dos puntos. Yo te puedo decir que sí. Estoy completamente convencido que esa situación va a ser sumamente beneficiosa para todos. El hecho de promover eh, procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por la tecnología y como bien dices, estos ecosistemas de, de lo digital tendrán que ser re, retomados ahora que volvamos a la, a la educación presencial. En primera instancia, porque eh, vamos a, no vamos a regresar en, en la totalidad de, de lo presencial, es decir, vamos a tener primero algunas UEAs que tal vez son más prácticas que van a estar... Eh, en algunos momentos, y no en todos, sino en algunos asisten asistiendo a clase, y poco a poco seguramente iremos volviendo a lo que teníamos antes. En ese sentido, creo que no podemos olvidar todo el material, el material didáctico, las estrategias, las prácticas que teníamos. Ahora que volvamos, necesitamos retomarlas y entonces darnos cuenta que estos ecosistemas digitales nos pueden dar una perspectiva muy beneficiosa para el aprendizaje. En primera instancia, para construir comunidad, porque si yo estoy en un sistema híbrido, tal vez no voy a ver a mis compañeros todo el tiempo. Entonces, eh, el, el espacio digital puede también eh, ayudar a construir comunidad, generar foros de discusión, ayudar, por ejemplo, a, a generar este tipo de, de sesiones sincrónicas donde podamos conversar, eh, construir diálogo. Eh, eso puede ser muy, muy benéfico. Otro aspecto que para mí sería muy relevante pensar ahora en estos modelos híbridos es eh, lograr una... Eh, un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Seguramente ustedes lo han vivido, ahora sienten yo creo que sus clases más organizadas, eh, al menos en las mías, puedes acceder a las grabaciones desde el primer día hasta el último, entonces puedes saber qué estuvimos haciendo en la semana uno, tienes todos los materiales, puedes repasar y entonces todos estos, eh, todas estas eh, producciones, estos materiales tienen que ser recuperados para que el estudiante continúe sistematizando su proceso de aprendizaje. Y entonces ya no, no solamente va a ser para enviar tareas, sino también para compartir elementos, para compartir recursos adicionales eh, del aprendizaje. Y creo que ahora que volvamos, eh, imagínense ustedes, ya no, sus profesores, todos nosotros nos renovamos, ustedes también adquirieron un, una nueva dimensión de lo que significa. Aprender y enseñar a distancia. Y como yo les digo, creo que ahora que regresemos, me voy a sentir como la primera vez que pisé un salón, un aula y, y di una clase. Va a ser, yo creo que esa misma emoción, hasta se me pone la piel chinita de volver a la unidad y, y decir, voy a volver a dar una clase. Y, y eso me va a encantar porque va a ser esa, esa emoción de, del primer día. Yo creo que para todos, y vamos a valorar tanto el estar ahí. Que, que lo vamos a hacer mucho más pertinente para todos. Claro, estoy de acuerdo. De hecho, eh, por algún lugar leí que la escuela tuvo a menudo una actitud refractaria, no tanto a lo tecnológico, sino a la nueva pedagogía de que las plataformas colaborativas han traído consigo. Pero yo sí considero bastante interesante este planteamiento que usted nos hace, profesor. Ahora, por otra parte, creo que es muy claro que Internet se ha convertido en protagonista de este encierro a nivel mundial y porque entre las distintas brechas culturales, económicas, sociales y tecnológicas que existen, la conexión ha sido y es el múltiplo común en la respuesta global al aislamiento, ¿no? O sea, conectarse a la red para superar la distancia social y relacionarse, conectarse a la red para trabajar, conectarse a la red para entretenerse, para hacer deporte, para recibir contenidos culturales. Eh, es evidente que vivimos. En una gran transformación, y en relación con esto, ¿cómo considera usted el impacto en la sociedad a través de justo las redes sociodigitales? Wow, es una gran, gran pregunta. Y, y yo te podría empezar mi respuesta hablando sobre mi experiencia haciendo investigación a distancia. Eh, y quisiera mencionar que nosotros, como profesores, nos hemos visto, sí, retados, pero también eh, como investigadores. Eh, por ejemplo, ahora que yo colaboro con un grupo de, de investigadores del Reino Unido, haciendo investigación justamente en estos contextos, eh, investigación de corte cualitativo. Y entonces, uno de los grandes retos ha sido justamente cómo construimos etnografías, cómo construimos estas historias de vida, entrevistas significativas. Ahora que las personas pues están en, en aislamiento, ¿no? Entonces, en ese, primer en ese primer sentido, yo quisiera mencionar que las redes sociodigitales constituyen un elemento eh, primordial para poder llevar a cabo investigación y también continuar con el proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque ya son de un uso pues mucho más generalizado. Si nosotros observamos las estadísticas en nuestro país al menos, pues ya eh, ha habido un crecimiento casi exponencial en los últimos 10 años del uso de estas tecnologías y muchos de ellos pues son principalmente con estas redes sociodigitales. En ese sentido, yo, yo creería que debemos explotar más estos espacios porque son del uso más, más cotidiano eh, y no solamente para para el tema de la investigación, sino también para el tema de la, de la enseñanza y el aprendizaje, eh, utilizar, por ejemplo, saber si mis estudiantes utilizan alguna red social digital, como pudiera ser Facebook, como pudiera ser Twitter, tal vez Instagram, eh, inclusive TikTok en algunos casos, y entonces darles una orientación hacia el objetivo que nosotros tengamos. En este caso, si es de investigación utilizarlo para eso, si es para el aprendizaje o la enseñanza, utilizarlo para eso. Y entonces nos damos cuenta que la labor que tenemos como profesores e investigadores se ha convertido mucho en leer, leer el contexto, qué es lo que están utilizando mis estudiantes, qué es relevante para ellos. Y de ahí parto, de ahí tengo que partir para, para poder diseñar intervenciones que sean significativas para ellos. Entonces creería que estas redes sociodigitales sí permiten una interacción mucho más, mucho más profunda, pero también, y una de las, de las labores que tenemos nosotros como académicos y ustedes como estudiantes universitarios es promover un uso crítico de ellas. Y, y yo les digo siempre, ustedes como comunicólogos, tienen esa labor de, eh, de analizar críticamente la información, porque ahora tenemos una sobreproducción de información, una infodemia, y entonces esto nos ha llevado a... Eh, pues eh, tener que no luchar por acceder a la información, sino más bien tener las herramientas para alfabetizarnos informacionalmente, para ser críticos y saber eh, diferenciar de una noticia que pudiera ser falsa a una que no lo es. Y darnos cuenta que al final del día, pues toda noticia tiene, tiene un autor, alguien que la escribe y con esa mentalidad también eh, saber que... Que hay una postura no entonces eh, ese es por un lado no podría resumir mi respuesta en utilizarlas para nuestros fines pero al mismo tiempo ser críticos con la información que encontramos en ellas y ustedes como comunicólogos pues tendrán tendrán una importante labor en esto Claro, hay un término que me gustó mucho que utilizó de intervenciones significativas. Creo que eso es fundamental como en la relación entre alumno y profesor, justo para crear una, una atmósfera mucho más eh, dinámica para ambos, ¿no? Eh, otra cosa, ¿cuál considera que es el papel de un comunicador en la era de la red digital? Interesante pregunta, y, y creo que, que el rol del comunicólogo actualmente tiene que ser en, en, un, en convertirse en un líder de opinión que apoye a las comunidades a identificar aquellos datos, aquellas informaciones que son relevantes para ellas, pero no desde una perspectiva unidireccional, sino en una perspectiva crítica. Ustedes como comunicólogos en formación tienen que reconocer que están adquiriendo, yo les digo, un unos lentes eh, para ver el mundo desde la perspectiva de la comunicación. Y creo que ahora más que nunca es relevante que ustedes formen a las comunidades en estos temas. ¿Cómo saber que la información a la que accedo sobre el COVID-19 es una información pertinente? Es una información eh, que, que, que tiene esa veracidad, esa credibilidad y que no estamos cayendo tal vez en alguna desinformación con respecto a lo mismo. Entonces, el convertirnos en líderes de opinión nos va a permitir también generar influencia y, y entrenar y formar a las personas en estos temas. Al final del día, algo que me encanta de la educación es que eh, tenemos la educación para toda la vida. Y no se trata de que ustedes se la pasen eternamente en la universidad, sino que aprendemos constantemente. Y esto significa en que ustedes van a ir con las comunidades, van a formarlas en estos temas y después las van a dejar, pero las van a dejar porque ellas habrán adquirido esas competencias para discriminar información, para saber si esa, esa información de, de, la, de las redes sociodigitales, de los medios de comunicación, es, es adecuada, porque ustedes los habrán formado en eso. Entonces, ustedes, como líderes de opinión en estos contextos, eh, tendrán esa importante labor. De, de contribuir a formar una perspectiva crítica una lectura crítica de la información para que esa información pueda ser utilizada de una manera eh, pues pues de la mejor manera por, por las comunidades entonces creo que ahí está el tema en cómo utilizamos la información para nuestro beneficio y pues obviamente que sea desde una perspectiva muy crítica Sí, estoy completamente de acuerdo. Y justo se me acaba de ocurrir, eh, ya con su, su respuesta, en el ámbito profesional, y ya esto es más con miras a un consejo para el campo de trabajo, y dado el que el porcentaje de la audiencia que tenemos ahorita se inclina más a los comunicólogos, ¿cuáles serían sus recomendaciones para el profesional en el campo de la comunicación con el nuevo panorama que ha impuesto la pandemia? Quizás a lo mejor un consejo un poco más técnico en cuanto a justo eh, las tecnologías. Claro. Claro, Michelle. Y sí, mira, yo te puedo decir: cuando, cuando doy mi clase de comunicación en entornos digitales, justamente vemos el perfil profesional del comunicólogo. Y la primera recomendación que hago es: ¿Cuál es tu huella digital? Y yo los invito a todos los que están aquí a buscarse en Google y decir: ¿Qué aparece sobre mí en estos entornos digitales? ¿No? Eh, aparece, lo primero que aparece es mi Twitter o aparece tal vez mi página en LinkedIn. ¿Qué es lo que, que está ahí? ¿Qué se dice en la red sobre mí? Eso es lo primero indagar qué, qué perfil estoy, estoy generando. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando ustedes vayan y, y entreguen un currículum vitae a alguna empresa o, o quieran recomendar su perfil, muy seguramente lo primero que va a hacer el reclutador va a ser buscarlos en Google, ¿no? ¿Con qué se va a encontrar? Va a encontrarse con un Twitter que ahí tiene como dudosa procedencia o con qué se va a encontrar. Ahí está la pregunta. Eso es lo primero. Investigar cuál es nuestra huella o cuál ha sido la huella que tenemos en Internet hasta el momento. Si no es la huella que queremos, no se preocupen. Ahí está el punto de partida. Decir, ¿qué quiero construir? Y entonces, por ejemplo, si tú quieres construir un perfil profesional basado, no sé, en comunicación digital, ¿qué te recomiendo? Abrir una página en LinkedIn en primera instancia. Decir, por ejemplo, tengo ahí mi, mi currículum vitae, tengo ahí eh, toda mi trayectoria, inclusive algunas de las experiencias eh, profesionales que he tenido y algunos me dicen, pero es que yo no tengo experiencia. Créanme que tienen experiencia, muchos de los proyectos que han hecho en la universidad, proyectos por ejemplo como los de esta clase, yo he conocido algunos productos audiovisuales muy interesantes, todo esto es experiencia y esto es parte de su de su portafolio profesional como comunicólogos. Entonces, lo primero, como les decía, es ¿cuál es mi huella digital? Y lo segundo, empezar a construir un perfil profesional, obviamente, tanto en el ámbito físico de lo que yo hago, pero también en el ámbito digital. Una de estas puede ser pues construir su perfil, construir su perfil en LinkedIn. Eh, otra que les recomiendo muchísimo es generar su portafolio, su portafolio de evidencias. Eh, como comunicólogos tenemos una eh, amplia oportunidad laboral en distintas áreas y esto es lo que me encanta de la comunicación. Aquí yo sé de muchos que se van hacia el área de producción audiovisual, otros que se van a la parte de fotografía, otros que están en la parte organizacional, educativa. Y entonces cuando lleguen ustedes con algún empleador o cuando vayan a, a generar sus proyectos, el hecho de tener su portafolio digital de evidencia será algo muy, muy relevante. Vayan guardando esos productos. Yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con un grupo de periodismo, mi grupo de segundo trimestre de géneros de medios informativos, y estamos construyendo un portafolio digital justamente enfocado en periodismo, con productos que ellos están construyendo en nuestras clases, de, de textos vinculados con entrevistas, crónicas, reportaje. Y entonces... Esos productos no solamente son para mi clase, sino que yo te, los estoy pensando con miras a que se vaya construyendo un portafolio que les sirva a ustedes para para el futuro, ¿no? Y, y que ustedes puedan mostrar este trabajo. Entonces, eso es por un lado eh, construir su perfil digital, construir un portafolio digital y lo último que les podría decir: aprovechen sus redes, aprovechen a sus profesores, porque eh, ellos tienen pues relaciones en el medio, ellos saben y han trabajado ya de muchos años en, en ámbitos que tal vez sean de interés para ustedes. Entonces, si ustedes identifican algún proyecto, algún profesor que le, les guste el trabajo que realiza, acérquense con él y pregúntenle. ¿Qué está haciendo? ¿Qué recomendaciones me da? Inclusive si se pueden integrar algún proyecto con él, qué mejor. Vayan haciendo, construyendo estas relaciones de tal manera que, eh, pues, para al final de su licenciatura ustedes tengan ya un perfil mucho más eh, sólido y que las redes y relaciones que hayan generado hayan sido pertinentes para esto. Claro, estoy completamente de acuerdo. De hecho, creo que dio el gancho en algo muy, muy importante que muchas veces como alumnos se nos olvida y es que a lo mejor ya a veces tenemos esta costumbre de dejar eh, las tareas al final o cosas así, ¿no? Entonces, creo que es bien importante darle la seriedad a cada trabajo que hacemos que le daríamos ya si fuera en un aspecto laboral, ¿no? O sea, considerar nuestros trabajos, nuestras entregas como algo serio. Eh, Ahora, ya sé que ya, ya hablamos un poco sobre la cuestión de si el regreso a clases podría actuar de una forma híbrida, pero mi pregunta es, ¿cuál es su visión sobre la educación a distancia en un futuro? Yo creo que la educación a distancia llegó para quedarse. Y, y si bien la educación a distancia es muy, muy antigua, o sea, desde la educación por correspondencia, eh, pasando por una educación basada, por ejemplo, en la radio, eh, tenemos, por ejemplo, en el caso mexicano, una muy fuerte presencia de las telesecundarias y telebachilleratos. Pero creo que la educación a distancia, mediada por tecnologías, llegó para quedarse. Y, y llegó para quedarse porque nos hemos dado cuenta de las posibilidades que esta tiene para para que cualquier estudiante sin importar su ubicación pueda acompañarnos en estos procesos a mí por ejemplo algo que me encanta es que por ejemplo zoom zoom nos permite conectarnos desde una llamada telefónica local y entonces Inclusive, sin tener la necesidad de conectarme a Internet y tener una cámara, yo puedo estar escuchando y puedo participar también de una sesión sincrónica. Y entonces yo les digo a mis estudiantes, conéctense aunque sea con llamada telefónica. A mí no, no importa que no los pueda ver, sino que ustedes me escuchen, yo los escucho y entonces podamos, podamos generar este diálogo. Entonces, yo creo que para un futuro vendrán espacios donde la educación a distancia estará presente en modelos híbridos. Donde nos hemos dado cuenta que no, no todo será presencial, sino que tal vez podemos combinar algunas sesiones presenciales, otras sesiones a distancia, y que esto dará mayor eh, pertinencia y complementariedad al proceso de enseñanza y aprendizaje. Eh, por otro lado, creo que la educación a distancia nos da la posibilidad de conectar con cualquier persona del mundo, y eso me encanta porque yo he tenido la oportunidad de invitar a algunos eh, expertos o conferencistas que si hubiéramos estado en presencial no hubieran podido estar porque se encuentran en otras regiones de México y o del mundo. Y entonces eso también nos abre posibilidades. Finalmente, creo que la educación a distancia tiene un gran reto. Y ese gran reto para el futuro es el de la brecha, la brecha social y la brecha digital. Seguimos viviendo en una región sumamente desigual, en la que el problema estructural de la pobreza económica, pero también esta pobreza informacional y pobreza eh, digital pues se es, es está viviendo y entonces tenemos que inventar o crear espacios educativos a distancia donde esto no sea un impedimento y, y me encanta he estado buscando información porque tal vez para nosotros estos medios eh, o estos entornos mediados por tecnología han sido lo más normal o lo más sencillo para utilizar pero ¿Qué pasa en comunidades donde las personas no tienen un acceso a Internet o inclusive ni siquiera un celular con, con, con este acceso, no, para poder escuchar una clase? Entonces, el gran reto que veo para la educación a distancia en un futuro es ese. ¿Cómo construir espacios eh, que sean formativos, que sean a distancia, pero que incluyan cada vez a un mayor número de personas? Ese es el gran reto, creo que... En eso ustedes como comunicólogos tendrían que pensar cómo puedo contribuir desde mi área de especialidad a construir estos, estos ambientes de aprendizaje a distancia, tomando en cuenta estas brechas y dándome cuenta que es necesario reinventar la manera de hacer educación. Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo eso. Creo que la brecha todavía... Aunque parece que no, pero todavía es muy grande y hay que ser bien conscientes de eso. Eh, ya como última pregunta de mi parte, me gustaría saber qué opina usted sobre el próximo regreso a clases. ¿Qué opino? Opino que estamos, eh, estamos listos en, en algunas regiones de nuestro país para volver. De hecho, ya varias de ellas están, están regresando. Y creo que la presencialidad, si bien... Obviamente el, el, estos espacios a distancia han sido muy benéficos. La presencialidad, el contacto es también muy, muy importante. Esto, por ejemplo, cuando hablo de niveles educativos, eh, por ejemplo, como preescolar, primaria, donde el contacto social y la relación con el otro, pues es, es prácticamente la, la manera en la que se construyen aprendizajes. En el caso nuestro, por ejemplo, como estudiantes universitarios, Sí, la necesidad de, de comunicar eh, los, los saberes, pero también la práctica, ¿no? El, el hecho de, de tener espacios de laboratorio, eh, por ejemplo, audiovisuales, o si estamos hablando de otras áreas como las ciencias, eh, laboratorios más experimentales, eh, también creo que es muy importante. Opino entonces que se deben priorizar estos espacios y creo que es, es, es necesario que aquellas materias... O aquellas UEA que puedan continuar a, dist a distancia lo hagan por algunas semanas y o meses para cuidar que sea un regreso paulatino pero creo que es muy benéfico que ya podamos regresar y creería que para lograr un regreso lo más eficiente posible tenemos que enfocarnos no solo en la enseñanza de las UEA sino también en una exploración de cómo nos encontramos como comunidad después de la pandemia. O sea, no somos los mismos. Algunos traemos situaciones en las que hemos perdido familiares, otros en las que tenemos problemas en el ámbito socioemocional. Y entonces no solo es regresar y estudiemos otra vez. No, hay que regresar, pero promoviendo espacios en los cuales podamos compartir experiencias, en los cuales podamos empezar a sanar esta situación que hemos experimentado y, y eso con apoyo pues de personas que, que sean especializadas en el tema, ¿no? Entonces también tomar en cuenta estos aspectos socioemocionales en el regreso me parece muy pertinente. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, ya nos quedan casi 15 minutos, 16. Eh, me gustaría saber si alguien más tiene algún comentario o pregunta para aprovechar y hacérsela a nuestro profesor. Yo quisiera, yo quisiera hablar un poquito, eh, preguntar a nuestro ponente: ¿Qué piensas, Noé, de, eh, de las fronteras generacionales? Porque, si bien eh, hay, eh, bueno, ya tú, tú, tú nos has ayud, eh, ayudado con varias. Eh, conceptos, estoy pensando mucho en, en esta importancia del, del, del profesor como lector de los contextos, ¿no? Incluso de los contextos temporales. Pienso que el trimestre que corrió de diciembre a enero fue muy distinto al que estamos viendo ahorita y el anterior también, porque la pandemia nos ha golpeado de, de, distinto, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó enfermarme en enero y recuperarme casi, casi durante el trimestre, o sea, con las secuelas encima y sosteniendo el trimestre. Y de, y de momento pienso, quizá para mí fue un poco más fácil por, la, por, por mi edad, por, la, por mi edad en principio físico, eh, pero también por la facilidad de, 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 somos generación Facebook, hemos usado mucho el chat, pero ¿qué piensas de estas dificultades? ¿Cómo nos vamos a reacomodar generacionalmente? Que también es otro tema, este, porque ya no hay punto de retorno. ¿Qué piensas de, de, de las diferencias generacionales en esta lectura de la realidad y de, de la forma en que nos estamos relacionando? Creo que sí tiene mucho que ver, Diego, y estoy completamente de acuerdo contigo porque tal vez eh, hay profesores para los cuales el uso de estas herramientas pues ya era cotidiano. O sea, ya el Facebook usar Twitter Instagram inclusive ya era algo completamente normal y estas nuevas tecnologías pues han sido pues eh, regulares en nuestros contextos cotidianos y entonces las hemos podido trasladar de maneras más sencillas a, a un contexto a distancia qué pasa por ejemplo con aquellos profesores que tal vez eh, no tenían un contexto o un contacto cotidiano con estas nuevas tecnologías, eh, principalmente por la generación en la que se encontraban, pues sí, sí ha, ha tenido una repercusión, pero sabes, eh, yo he tenido la oportunidad y algo que me ha encantado de, de este contexto específicamente es la parte de la colaboración. Y yo he tenido la oportunidad, yo por ejemplo, bueno, me considero una persona que sí ha tenido contacto cotidiano con estas nuevas tecnologías. Y, y me he reunido con profesores que me, que me dicen, por ejemplo, es que, a ver, ¿cómo le hago para abrir un aula en classroom? ¿No? Y entonces, ¿qué tengo que hacer para, para poner esta sección, para subir este material, para hacer una tarea? ¿O cómo le hago para simplemente, no, usar Twitter con, con fines educativos? Y entonces, me he conectado muy bien con, con profesores, cada uno desde su, su área de experiencia. Y creo que aquí, si bien sí hay diferencias generacionales. La, la ventaja o la oportunidad que yo vería está en la colaboración. Y yo por eso creo que esta, esta, o esta experiencia de la pandemia nos ha dado mayores espacios, oportunidades para generar trabajo colegiado, para dejar de hacer un trabajo sumamente individual y empezar a a generar materiales compartidos, por ejemplo, eh, en estas experiencias que yo les contaba, ¿no? Por ejemplo, con, con la profesora Caridad, que, que he estado colaborando en, en la materia de periodismo, que desde hace un año justamente hicimos actividades en conjunto, pues ahí, por ejemplo, nos compartíamos eh, herramientas, nos compartíamos eh, algunos contenidos y, y esto, tanto de su parte como de la mía, nos permitió aprender tanto de la experiencia de uno como de la experiencia del otro, ¿no? Entonces, sí están las, las diferencias generacionales, pero no lo veo como una limitante si es que nos abrimos a colaborar. Y creo que ahí está esa apertura, esa escucha que es esencial para lograr que todos los estudiantes puedan tener un aprendizaje. Y segundo, esta esa apertura para escuchar, pero también la capacidad de, de enfrentarnos a lo que creíamos que es correcto y decir, tal vez... Puedo cambiar un poco, puedo cambiar un poco mi estrategia y escuchar a, a este profesor que tiene una idea distinta. Y, y creo que eso a veces es lo más complicado, ¿no? Como salir de lo que creemos, que, que en lo que estamos bien, y, y entonces empezar a imaginar nuevas formas de hacer educación. Y creo que eso ha sido un proceso constante para todos. O sea, yo creo que ha sido, Diego, tú me lo, me, me dirás, pero yo creo que ha sido un proceso de ir soltando un poco como a veces todo este control tan férreo que como profesores teníamos en un salón de clases. Y ahora ser un poco más flexibles, reconocer que tal vez no vamos a tenerlos a todos a la hora en punto, sino que tal vez uno se conectó, se desconectó en cierto momento y entonces vas dándote la oportunidad de, de escucharlos, vas dándote la oportunidad de, 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 de ser flexible y de saber que hay otros factores que, que impactan en el proceso. Entonces, creo que ahí está colaboración y apertura y el cambio. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo hemos notado mucho con esto de las, no, las generaciones pues más grandes a nosotros que han tenido que adaptarse justo por esto de la pandemia. Me parece que Sofía Reynoso tiene una pregunta también. Sofía. Ah, sí, bueno, primero que nada, eh, buenos días y gracias profesor, profesor, perdón, por compartirnos pues su experiencia, porque para nosotros los estudiantes es como muy estimulante también conocer su perspectiva. Y bueno, eh, mi pregunta es que al principio usted nos mencionó que justo al inicio de la pandemia eh, contrajo COVID, pero bueno, por experiencia sé que es como una, un proceso un tanto difícil y... Quisiera saber cómo fue que logró como adaptarse o encontrar un equilibrio entre la importancia de su salud y también el impartir eh, clases y manejar como todo este ámbito de, de, de la investigación. O sea, ¿cómo fue que se mantuvo activo en este, en este ámbito educativo? Gracias, Sofía. Y qué gusto verte, qué bueno que estás por acá. Eh... Es algo interesante porque recuerdan ustedes que justo cuando inició la pandemia, la UAM eh, estaba terminando el trimestre. Eh, estaba terminando, creo, el trimestre que eh, fue de diciembre a marzo del 20, diciembre de 2019 a marzo de 2020. Y terminé muy bien el, el trimestre, y justo como una semana después fue que me contagié. Entonces no tenía clases. ¿Recuerden, ¿Recuerdan todo abril? Creo que no tuvimos clase. Fue como un periodo ahí que estábamos viendo qué pasaba, si se reanudaban, en qué modalidad. Y entonces eh, eso creo que fue muy bueno para mí. Me permitió recuperarme al 100% durante abril. Y tuve también la oportunidad de seguir haciendo investigación, pero un poco más, eh, más relajado, diría yo, con. Eh, pues el, el cansancio físico a veces no te permite enfocar por tanto tiempo, necesitas dormir un poco, descansar y, 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 e ir dosificando las actividades. En ese sentido, yo quiero mencionar que algo que, que yo me, me percaté durante la pandemia fue la importancia de ver por uno mismo, no solamente en este ámbito de, de la academia, sino en el ámbito personal. Algo que, que me recuerda con este este filósofo Julhan creo que se llama, es justamente el hecho de que nos estamos eh, poniendo nosotros esta necesidad de ser productivos y entonces nos, nos convertimos en nuestros propios verdugos, ¿no? Y terminamos exigiéndonos demasiado. ¿Qué me enseñó entonces este, este mes? Es hacer pausas el hecho de reconocernos que no valemos más o menos por ser más o menos productivos. Y, y entonces cuidarme ese mes de abril, eh, sí trabajar, pero tal vez bajar un poco el ritmo, me permitió también salir adelante y, 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 y estar completamente renovado para el resto de, de mis trimestres. Entonces, algo que, que yo los invito también es a ver por ustedes en otras dimensiones, más allá de lo profesional, de lo académico, ver por ustedes en el ámbito personal emocional inclusive dormir y, dormir y comer bien que son aspectos que a veces de verdad no nos percatamos y que ya dejé de comer no comí hoy y entonces eh, por qué no cuidarnos primero a nosotros y, y ya después viene lo demás no yo les digo si ustedes como personas están bien seguramente va, va a mejorar su resultado académico y en otras áreas de su vida entonces ahí está el asunto y hay que, hay que cuidarnos bien. <laughs> Tenemos a Paul. Eh, Paul, ¿quieres preguntarnos? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Este, bueno, profesor, usted mencionaba que había sentido que los estudiantes de cierta forma se habían acercado al crear más vínculos, pero pues... Digamos que estos, estos vínculos se han creado, pero a través de la red. ¿Cómo cree usted que esto afecte a las nuevas, bueno, cuando nos toque regresar a presenciales, la, la interacción, ¿no? Porque pues, se crearon interacciones virtuales, pero físicas. ¿De qué forma cree usted que los estudiantes vayan a intentar generar estas interacciones? Va a ser muy interesante porque he pasado tres trimestres, Sí, son tres, ¿verdad? O ya... A ver, sí. He pasado tres, Sí, son tres, Diego, o ya, ya me estoy. <laughs> Sí, este ya es el tercer trimestre. Perdidos en el tiempo. Ya estamos perdidos, sí. Este sí. es el tercero. Este es el tercero y vamos por el cuarto, ya es, es cuarto. el próximo, el sí. cuarto. Pero bueno, hemos pasado estos tres trimestres eh, y creo que hemos construido estas interacciones. ¿Cuál va a ser la, la relevancia en lo físico? Yo creo que vamos a, a consolidar mucho más. Yo creo que cuando nos podamos integrar... Eh, nos daremos cuenta que ya no solamente podemos mantener un contacto eh, dentro de la unidad, sino que podemos dar continuidad dentro de otros tipos de entornos, por ejemplo, los digitales. En ese sentido, yo quisiera destacar que eh, creo que las interacciones se van a hacer todavía más cercanas. Eh, cierto, este es el cuarto, el cuarto trimestre. Cierto, Sofía, creo que sí, empezamos el... Sí, ¿verdad? Antes de verano, ¿verdad? Antes de verano, lo que es que hubo uno antes de verano y luego fue el de después de verano. Después el de diciembre y ahorita es el cuarto. Es el cuarto. Wow, sí es cierto. Qué, qué rápido pasa el tiempo. Pero bueno, eh, terminando con tu, con tu pregunta, Paul, yo creo que eh, las, las interacciones se van a hacer mucho más cercanas y también con los profesores. Yo creo que... Una de las ventajas de haber estado en este contexto es que nos hemos conocido hasta la casa. O sea, yo tenía estudiantes que me dicen, ¿no? Es que ya me di cuenta que cambiaste de lugar o te fuiste a otro lado y, dónde... y entonces esto genera relación. Ahora que nos acerquemos y que podamos estar en presencial, ya vamos a tener esa interacción preconstruida, una interacción que, que se generó en lo virtual y que seguramente se seguirá reconstruyendo en lo presencial. Entonces... Creo que esa interacción se va a consolidar, pero ¿sabes por qué también? Porque hemos sido más empáticos. En esta en estos meses hemos construido empatía entre estudiantes, entre estudiantes y profesores y entre profesores. Entonces, ahora que volvamos, esta empatía se va a lograr consolidar mucho más porque vamos a entender que tal vez voy a conocer a, a persona que supe que le dio, entonces le voy a preguntar que, cómo viviste el COVID, qué bueno que te veo y... Y bueno, casi te voy a querer dar un abrazo y entonces eso va a lograr consolidarse en lo presencial. Qué lindo que podamos compartir eso. Doctor, ¿nos queda tiempo para una última pregunta? Adelante, con mucho Muchas gusto. Gracias. Laura, te escuchamos. Hola, gracias. Este, mi pregunta va retomando el aspecto sobre la salud mental. Ok. Sobre. Eh, pues básicamente, ¿usted qué piensa eh, sobre este aspecto okay. en los estudiantes y también en los profesores en, en, la presente, en la presente pandemia? ¿Por qué lo digo? La verdad, hace unos días precisamente platicaba esto con, con mi grupo y con mi profesor y me percaté que es algo, un factor importante, un factor influyente en, en, en lo de hoy, ¿no? que parece muchos estamos como, como decaídos, como desesperados por la situación. En fin, ¿usted qué, qué importancia le da a este aspecto? Muchísima importancia. Yo te puedo decir que la educación está basada en nuestra, en, en nuestra característica como seres humanos, en que necesitamos sentirnos bien, sentirnos aceptados, sentirnos parte de una comunidad y cuando yo no estoy bien en mi, en mi ámbito de la salud mental en este tema de la salud socioemocional muy seguramente no tendré pues el empeño o la motivación para continuar con mi proceso de enseñanza y aprendizaje entonces creo que es muy relevante de hecho, eh, ahorita, bueno, en este año estoy con dos equipos de, del último año de comunicación trabajando justamente con el tema de la salud socioemocional en estos contextos eh, educativos a distancia. Uno de ellos se está enfocando en el tema del bienestar docente y salud socioemocional. Justamente, bueno, como les digo, enfocado en profesores, y otro de mis equipos está enfocando en el tema de los estudiantes. ¿Y qué es lo que van a buscar ellos? Es construir espacios o una campaña de comunicación digital para resaltar esos temas y que entre nosotros también podamos generar actitudes de prevención y de apoyo unos con otros. Entonces, yo creería, Laura, que es algo imprescindible tomar en cuenta este ámbito socioemocional, pero que también necesitamos herramientas. Algunos eh, profesores pueden decir, bueno, sí es importante, pero ¿qué hago? Y ahí está la gran pregunta: ¿qué hago si me encuentro con un estudiante que no esté motivado, con un estudiante que me diga que le dio COVID? ¿Qué le digo? No, tal vez mi área de especialidad son las matemáticas, eh, no sé qué decirle, ¿no? Y entonces. Formarnos como docentes en estos temas también es imprescindible, es, es necesario actualizarnos y, y si bien no somos psicólogos, sí podemos tener algunas primeras prácticas. De hecho, hay un, un, un tema que se le conoce como los primeros auxilios psicológicos, que es justamente si encuentro una situación de este tipo, ¿qué puedo hacer? no Como estos primeros pasos que puedo implementar. Entonces... Yo creo que formarnos en estos temas, tanto ustedes como estudiantes, como nosotros como profesores, es esencial. Y bueno, aquí les voy adelantando que ya en unos meses tendremos una primera propuesta en estos dos temas con mis estudiantes que están trabajando con el tema. Entonces, eh, sí, sí lo creo muy, muy pertinente, Laura. Y sabes algo? Algo que yo los invitaría a hacer es a que no solamente nos enfoquemos en, en lo que sentimos nosotros, sino también cuando empezamos a ver a los demás y nos empezamos a poner en el lugar de otros, decimos, bueno, pues tal vez el otro también está teniendo una situación como la mía, entonces me acerco, trato de escuchar, inclusive ponerse en el lugar del docente, en el lugar del profesor, que está sintiendo mi profesor en estos momentos, no es eh, una máquina que no sienta o que no haya vivido la situación, eh, estoy en, en mi clase de diseño de ambientes de aprendizaje, aquí elisama no me dejará mentir. Eh, hicimos una actividad de, eh, de ponernos en el lugar del docente y, y puse a mis estudiantes a dar clases y les dije, a ver, ustedes díganme qué hago porque yo me voy a convertir ahora en estudiante. Y me dijeron, no, pues apaga tu cámara primero. Y entonces apagué mi cámara, ellos prendieron la suya y se pusieron a dar clases y me dijeron, es que esta actividad me permitió entender qué se siente estar con otras 25 camaritas que, o 25 recuadros en gris, ¿no? Y que tal vez dices, ¿qué está pasando ahí atrás? ¿Qué está pasando ahí en, en, esa, en, esa, en esa vida, en esa casa, no? Entonces, pónganse también en el lugar del docente y eso les va a permitir sensibilizarse, el, el, el saber que, que todos somos personas y que al final del día todos somos seres humanos. Y eso es lo importante, que sea profesor, sea estudiante, todos estamos pasando por lo mismo y que cuando genere una actitud de empatía, de escucha y de apertura, va a ser mucho más sencillo pasar por esta etapa. Doctor, muchísimas gracias por, por las responder a todas nuestras nuestras dudas. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, por compartirnos toda esta información, parte de su labor, experiencias y consejos. Esperemos que en un futuro podamos repetir. Claro que sí. <laughs> no, qué gusto escucharlos y de verdad estos espacios. Qué bueno que Diego los esté promoviendo y qué bueno que ustedes estén tan activos en este tipo de de, de cuestionamientos, ¿no? de, de, de investigar un poquito más sobre cómo estamos viviendo este, este tema de la pandemia. Y cuando quieran, saben que estoy completamente a disposición de ustedes para que podamos repetir este espacio. Perfecto. Bueno, gracias, Noé. Un gusto. Muchas gracias, maestro. Gracias a todos por aquí. Gracias. Un abrazo a todos. Que tengan buen día. Igual. Bueno, pues este ha sido el primer conversatorio. Michelle, ¿algo que quieran eh, agregar, Ana? ¿Algo que quieran eh, agregar para cerrar esta emisión? Bueno, pues eh, los esperamos... Que... No. Muy bien, pues muy interesante. Los esperamos en el siguiente conversatorio. Gracias por estar acá y nos vamos a quedar aquí en la clase, pero hasta aquí lo que transmitimos.